El universo en palabras. El telescopio espacial James Webb y la galaxia ARP 220. Los viajes en el tiempo no solo están al alcance de la ciencia ficción. El telescopio espacial James Webb puede captar la luz de las primeras galaxias y acercarnos al universo cuando apenas habían transcurrido unos pocos cientos de millones de años desde el Big Bang. Un delicado equilibrio de fuerzas lo mantiene en órbita en el punto estratégico Lagrange 2, resguardado de la radiación solar por la Tierra. A 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, el James Webb no se conforma con buscar respuestas en nuestro vecindario cósmico. Su espejo primario, de 6,5 metros de diámetro, es una auténtica obra de orfebrería aeroespacial. Integran este espejo 18 segmentos hexagonales de berilio bañados en oro, engastados en forma de mosaico casi circular. De este mosaico, semejante a un panal de abejas, emergen tres brazos gigantes. El primero se ubica en la parte superior, mientras que los dos restantes están dispuestos a ambos lados del hexágono inferior. Todos ellos convergen para sustentar el espejo secundario, de 0,74 metros de diámetro. Este reconduce la trayectoria de la luz que desemboca en los cuatro instrumentos científicos situados a la espalda del espejo primario. Estas cámaras y espectrómetros operan en los rangos ultravioleta e infrarrojo cercano y medio, con una sensibilidad sin precedentes. Para asegurar su funcionamiento, el James Webb navega sobre un parasol. Cinco capas de forma romboidal mantienen la instrumentación a una temperatura de menos 233 grados centígrados. Cada una de estas capas cuenta con una extensión equiparable a la de una cancha de tenis. Su fulgor platino contrasta con el resplandor dorado del espejo primario. Este telescopio, lanzado en diciembre de 2021, es fruto de casi tres décadas de trabajo conjunto entre la NASA y las agencias espaciales europea y canadiense. Se prevé que siga en órbita durante al menos 20 años. Hasta ahora, nos ha brindado imágenes con una nitidez nunca vista. En una de estas imágenes, ocho potentes haces de luz dibujan la silueta de una esbelta estrella de ocho puntas, envuelta en una maraña de hilos de un naranja rojizo. Su centro refulge como si de una hoguera de San Juan se tratara. Nos encontramos ante ARP 220, dos galaxias espirales en proceso de fusión. A 250 millones de años luz, en la dirección de la constelación de Serpens, estas galaxias ultraluminosas en el infrarrojo desprenden el brillo que emitirían 1 billón de soles. Tras colisionar hace 700 millones de años, ambas galaxias desencadenaron un gran estallido de formación estelar. La madeja de hilos anaranjados observable en la imagen se corresponde con la región polvorienta en la que conviven cerca de 200 enormes cúmulos estelares. Las llamaradas que atraviesan este polvo provienen de los anillos de formación estelar de las galaxias progenitoras. Al rotar los anillos en direcciones opuestas, su potente fulgor se desvía en distintas direcciones, creando los haces de luz que esbozan la estrella de ocho puntas. Nunca antes un telescopio espacial había captado una imagen tan reveladora de ARP 220. Gracias a su rango infrarrojo, el James Webb ha logrado franquear las capas de polvo que opacaban el brillo de esta galaxia ultraluminosa. Como un auténtico arqueólogo del cosmos, este ingenio dorado continuará descubriéndonos el universo más profundo. El universo en palabras. Un proyecto de Astroaccesible. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Guión: Celia Barnés Castaño. Revisión: Enrique Pérez Montero. Edición de vídeo: Celia Navas. Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Locución, Abigail Orro. Agradecimientos. Proyecto de la Red de Cultura Científica del CSIC, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Grupo de Investigación, TRACE, de la Universidad de Granada.